Bueno, estamos aprovechando ahora que no están los chicos y estamos por cumplir un sueño de hace mucho que queríamos volver a que se retomen las actividades de básquet acá en este hermoso tinglado que tiene la escuela. Se ha vuelto a colocar los tableros el año pasado, casi a fin de año, algo que lo teníamos ahí guardado hace más o menos 8 años que no nos dejaban que lo pongamos. Bueno, logramos que esta nueva gestión de esta directora nos apruebe poner los tableros y pintar la cancha de básquet, ¿sí? Y para cumplir un sueño que era ponerle el nombre de nuestro compañero que mañana se cumplen 5 años que se fue, el profe Carlito Temer, que fue acá a la última escuela donde él trabajó. Un muchacho muy joven, un muchacho que, si revisamos un poco la historia de Carlito Temer, fue uno de los muchachos más jóvenes, muy bueno en básquet a nivel departamental y provincial, donde tuvo destacada trayectoria en ese deporte. Así que la idea es ponerle justamente el nombre de él a esta cancha. Y bueno, y agradecer al señor Galinde que donó la pintura, que le hizo llegar a mi hermano la pintura para que podamos pintar. Ustedes van a marcar la cancha, sería lo único que hace falta, ¿no? Sí, marcamos la cancha y después de esto empezamos un pequeño torneo interno dentro de la escuela, llamado Carlitos Temer, y después queremos invitar también, ¿no es cierto?, a todos nuestros ex compañeros docentes de educación física, amigos de él que jugaron al básquet, y posiblemente haya una sorpresa que una de esas venga un equipo de Salta a jugar. Así que bueno, eso ya depende de la gestión de Ñato, que es el que está haciendo los trámites ahí para que venga el equipo de Salta a poder jugar con los profes y aquellos que fueron grandes amigos de Carlito. Bien, entonces la inauguración todavía no tiene fecha. No, queremos terminarla para mañana, justamente mañana se cumplen Se 5 años. cumple, pero inaugurarla es con esta presencia. Ah, con esta presencia ya le vamos a dar fecha.